Welcome to El Teco, Margaret. Margaret Conti. Esta tarde vamos a hablar sobre movilidad en las ciudades, soberanía alimentaria, ecologías, huertas urbanas, grandes infraestructuras como el tren de alta velocidad. De todo esto y algunas cositas más, tratarán en la fiesta de Alternativa en el RIA, el pueblo de las alternativas, los Village People. Esta fiesta tendrá lugar el próximo 2 de junio en Pamplona, Iruña. Para explicarnos un poquito más todo este batiburrito, todo este desmadre, está con nosotros Mikel Santamaría, que participa en todo esto desde el eje de los pueblos y la tierra. El RIA que tal urra. Till on to the power! I've got the power! Welcome, Mr. Santamaría. Nice to meet you. Espero que esté todo de su agrado. El té, las pastitas, relajados, ¿verdad? Así sin prisas, tranquilamente. Es así como les gusta a ustedes, ¿no es cierto? Lentito, más bien hacia atrás, ¿verdad? Despacio mejor que rápido, porque la prisa mata, ¿no? ¿Por qué están ustedes en contra de todo progreso, ¿eh? ¿Por qué ustedes, si por ustedes fuera, todavía estaríamos en las cavernas, darling? No va de eso, ¿no? Va desde un punto de vista del decrecimiento. He entendido el decrecimiento como no volver a la época de las cavernas, sino aprovechar qué conocimientos tenemos hoy como sociedad, como pueblo, para poder avanzar, pero desde un punto de vista sostenible, socialmente, a nivel ecológico y sobre todo de humanismo como personas, ¿no? ¿Ya? Sí, no sé, es que va. Bueno, Michael, cholas. Que llegan ustedes al panchano, ditois. Pero luego, bien que querrán abrir el grifo y que salga agüita, ¿eh? Sí, bueno, pues criticamos el pantano y todo, criticamos todas las mega infraestructuras porque el objetivo de las mismas no es dar a la sociedad un beneficio, ¿no? El objetivo tendría que ser ir a atacar el problema de raíz que bueno, sí que cuesta más y sí que puede llegar a mensajes de no hay nada que hacer, pero si no empezamos por ahí, pues difícilmente podamos cambiar esto, ¿no? Y pues, ¿sigo hablando? Por mí no, pero como quieras. Bueno, Michael, ¿quieres un poquito de té hecho con agua de pantano de Toys? Sí, seguro que es buena el agua. No el pantano, pero... ¿Zucar? ¿Quieres echarse de azúcar? Sí, un poco. Es mala, pero... No eches tanta. Está refinada. Es mala, no eches tanta, eche poca. Poca. Muy bien. Devuelvo la cucharilla, por favor. ¿Tú no echas? Muy bien, Michael, no. Yo soy dulce ya. Bueno, no mucho. ¿Por qué están ustedes en contra de incineradoras, centrales térmicas y centrales eléctricas, centrales nucleares, cuando la basura y la energía térmica, la energía eléctrica, son grandes negocios, Pues porque no es una solución real. Grandes empresas que buscan negocio que se disfrazan incluso de ecologistas, ¿no? Creemos que no es una solución energética ninguna de esas propuestas que nos hacen, ¿no? O sea, quemar la basura tiene implicaciones muy serias sobre la salud de las personas en concreto, acaba con productos que realmente son reciclables y sobre todo reutilizables, ¿no? La base de todo tiene que ser que la reducción de generación de residuos, la reducción de la necesidad energética que tenemos y a partir de ahí vendrá un progreso de verdad, ¿no? Mr. Santamaría, por favor, confiésenos aquí. ¿Cuántísimas veces ha cogido usted la autovía Donosti para ir de manifestaciones y de pintos, ¿eh?
Pues sí, la he cogido muchas veces. Pero no nos debemos olvidar que vivimos en una coyuntura de sociedad en la que no somos libres de salir a la calle, recibir. ¿Son ustedes la plataforma del no a todo? Somos la plataforma del no a lo que a día de hoy se está proponiendo como progreso, que es una mierda, ¿no? ¿Y por qué unos ecologistas como ustedes quieren darle una vida penosa a caballos y a burros cuando tenemos hoy por hoy coches, trenes de altas velocidades, aviones? ¿Qué sentido tienen subirse a un burro, pobre burro? Nosotros no estamos proponiendo moverse en burros ni en caballos. Al margen de todas las problemáticas y de todo el gasto y de todo el impacto que tiene el tren de alta velocidad a nivel ecológico, a nivel de gasto económico, de gasto social, pues tiene esa parte que es de acabar con la vida rural, ¿no? De acuerdo. Y, por favor, una última pregunta, Mr. Santamaría. ¿Qué sentido tiene andar lavando la cabeza de las personas, incitándolas a que planten su huerto urbanito cola en su propia casita cola, cuando en los supermercaditos ya tenemos de todas las cosas que necesitamos? Están ustedes jugando con el tiempo de las personas. ¡Chinese morning! Cuando nos hacen trabajar 8 horas para poder vivir, ahí ya nos están quitando el tiempo. Plantar un huerto urbano o plantar o tener una huerta en un pueblo, pues es algo enriquecedor. Son pequeños pasos que día tras día, pues la sociedad avanzando así, pues podremos ir cambiando esto que tenemos, ¿no? Que es entrar en un supermercado a las 8:30 de la tarde corriendo, no sabiendo ni lo que metemos en los carros, ni las consecuencias que tiene de todo eso, ¿no? ¡Muere! ¡Muere, maldita! Michael, ¿qué te parece si despedimos el programita de hoy? Hasta la semana que viene juntitos. ¿Ah? Come, aquí mismo sentaditos así, fotito de té de amigas. Good evening, hasta la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos aquí hoy con Michael Santamaría. Hasta la semana que viene, di algo, Michael. Bueno, hurrengo astearte eta parte hartu alternativa en herria. Agur. Sí, estamos ya fuera. But what the f*** is that? ¿Por qué traes un tío de m***a? What the f*** is this? ¿Por qué no tenéis alguien más bueno para mí? La segunda vez ya que me hacéis lo mismo, fuck shit. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, señor! ¡Se han palmado el choro! ¡Fuera! Que no. Buah, se te va la olla, tío.